rodillas a ti con esta cara y tu espejo. Ay, Dios. Ay. Me levanté a las 5 de la mañana con Diego. Que está enfermo, me di un baño y todo. Porque dije, voy a editar un blog a las 5 de la mañana, que se levantó, ¿verdad? Me puse mi vestidito y a las 5 y cuarto se durmió. Yo me vine para la cama también. Uy. Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Por aquí nos estamos arreglando para salir. Que todo enrolado. Aquí está Diego. Say hi. Bueno, por ahí están Marcos y todos. Le hice una cosita porque hay mucho calor para tanto pelo. Y tiene mucho cabello. Estoy poniendo mis zapatos. Me he dado cuenta que el pantalón negro este siempre se le pega una pelucera. No tengo aquella cosa de quitar pelusa. Así que... Ay, Dios mío, esto es muy grande. ¡Ay! ¿Me estás copiando? ¿Sí? Así que buenos días. ¡Hola! ¡Se me da la pechuga! Me voy a poner los zapatos. Ay, Dios mío. Mira, tengo una antena por aquí. Estos rollos calientes los tengo hace como 5 años, creo. Son de silicona, se pueden lavar súper bien. ¿Qué pasó? ¿Te lo abro? Diego, pero déjame terminar, ¿oíste? No sé, si es que yo te digo. Yo nunca termino. Ahora vamos a hacer esto, mira. Una cosa como esto va atrás así. No me gusta peinarme antes de maquillarme. Primero me maquillo y después me peino. Yo no me maquillo, no soy profesional. Pero me hago una manita de gato ahí. Algo sencillo, rapidito. Y ya está. Pero no es. Yo realmente no me maquillo, ¿no? Es una cosa. Espérense, ustedes no se fijan en esta parte. Porque esto es lo que quitarlo de aquí en medio. Yo soy muy velluda. Vamos a terminar aquí con esta vaina. Ahí tengo unos pellejitos aquí en la cutícula. Venden una cosa aquí en una tienda que es para las cutículas. Me voy a comprar un día de estos. Pero no es prioridad, estamos priorizando lo necesario. Vamos a África Sabana. África Sabana. En África. África Sabana. En, they must put it in. Because it's an adjective. African. Ana. Look at Diego. No tiene sí. No me lo voy a poner ahora, pero esto sí que me voy a caer. Esto sí, aquí siento a alguien, pero me la ves. Mi amor, señores, creo que ni le dije que hoy es sábado, pero bueno, estamos en el mall, miren, sábado 13 de marzo. Cuidado, cuidado con la señora de las flores, que te la llevas completo, con flores y todo. La gente no mira, la gente está, mira cómo hay luz aquí, pero eso de la, hay huequitos ahí. Aquí hay parking para los carros grandes, 4x4. Y aquí vamos a parquear ahora, me ven mal, pero señores, disculpen. Es para los babies, los que tienen niños con trolley y todas esas cosas, con carrito y eso. Queda un solo parking. Tenemos suerte, porque un sábado encontré un parking aquí para los bebés. Está duro eso. Vamos a bajarnos ya. La mascarita puesta. La máscara. Vamos a entrar aquí en la tienda a comprar algo. Ah, ya terminó. Ya he comprado la luz. Muchas cosas que vamos a quedar cuando llegue a la casa. Ese es el regalo de mi esposo. Por el Día de la Mujer. Mi amor, ese regalo por el Día de la Mujer.
Dice que no, que es un aporte al canal. Eso no es real por ti, la mujer. Es mi amor. Okay. Wow. So everything is inside. Okay. The charger is here. Okay. These are around the stand holders, no? Okay. These are the phone holders. Okay. Vegetales. Porque vimos naranja. Quiero naranja para los niños. Vamos a comprar naranja aquí. También hay tomate, va a sacar tomate. Vamos a limpiando. Hay mango también. Hay limones. Hay ají pimiento. Uy, está bueno esto aquí, está barato. Es que es en la ciudad y es un poquito lejos de la casa y nunca venimos aquí. Casi nunca. Niño. Juan quiere un libro. Remember, don't touch it. Y yo quiero mirar también un libro. Están bien gordos. Vamos a ver cuál se lleva. De Marula Mall, ahora vamos para Curve Mall. Aquí hay diferentes tipos de moles. Pero todos son lo mismo. Yo estaba durmiendo tranquilo. Están comiendo el pan que como bread, está rico. Se llama Oma Bread. Oma quiere decir la abuela en africano. O sea, el pan de la abuela, muy rico. Un suavecito así. Con mucha grasa así. Está sabrosito. ¿Quieres más? Espérate. Estamos otra vez en la misma farmacia de siempre. Porque Cruz Mall aquí mismo, puedes ni siquiera ir caminando cerquitica de aquí. Entonces, Juan fue a buscar unos caramelos para su garganta, que ahora es Juan el que tiene la gripe. Y pasamos la gripe a los niños y yo. Ahora le toca a Juan, pobrecito. Está muy mal de la garganta. Esa gripe es mala. I want to try that new camera. Me hicieron una cámara, mi amor. Chicos, ya tengo las luces. Ay, Dios mío. No tengo la cámara todavía, pero sigo con el móvil y el móvil está bueno para grabar igual. Miren. Tengo la cámara frontal. La tienda se llama Mons. Espérense, déjenme lo pongo en la cámara. El nombre de la tienda, Mons. Miren, todo lo que tienen. No es promoción a ella, pero es que fue tan lindo el trato que imagínense ustedes. Una maravilla. Miren. Claro, cuando vas a comprar, cualquiera te trata bien. Comprar, todo el mundo te trata bien. Mira, esta es una luz que cambia de color. Miren, a ver. Miren esto. Ay, la cámara frontal, mi gente. Bueno, igual en la casa eso lo voy a mostrar mejor. Es una mini LED Video Light. En la casa se lo voy a mostrar bien. Y aquí tengo, es como un tres pies chiquitico que yo siempre he querido toda mi vida. Esta es una, miren, es así. Esta es una recurrencia. Ay, qué sol aquí. Esto es una recurrencia, señores. A ver, ¿qué dice aquí? No sé. Está en chino. Está en chino, su caballero. Miren, esto que no entiende aquí. Cualquiera menos yo. Este fue el regalo a mi esposo que me dio a mí por el Día de la Mujer. Él es muy especial. Juan nos regala las cosas así porque sí. Él siempre tiene un motivo para regalar algo. Gracias a Dios. Yo no le regalo nada. ¿Cuándo es el Día de los Hombres, caballero? No es el Día de los Hombres. Así que aquí estoy con mis luces, más culeca que una gallina. Sí, sí, sí. ¿Es chicken? Estamos en Groove Mall, señores. Tengo que comprar los jugueticos a Diego, algunos, no mucho, un poquito nomás. Y un pomo para que no me tire más el agua en el sofá. Que me tiene el sofá lleno de agua. Son las 10:42 de la mañana. Aún es temprano. Vamos a Toy Ross, o no sé cómo ustedes le llamen. Ah, mira, Toy Ross. Comprarle a Diego su juguete y unos pomos que quiero comprarle para él también. Vamos para allá. Ya estamos aquí en Toy Ross. Vamos a buscar primero los pomos de Diego que me hacen falta. Necesito pomitos para él, porque el agua me la tira todos los días en el sofá. ¿Me va a romper el sofá? Algo parece aquí, da una impresión esto muy grande.
Estoy buscando a Diego los jueguitos, pero ve qué caro está el Lego acá, ¿eh? Estos son unos $110 americanos, esto. Es caro, ¿eh? El Lego es carito, carito. Pero para Diego no me sirve porque eres muy chiquito para eso. Cruz Mall, no encontré el pomo de Diego que quiero. Lo que hay tiene colores como para hembras, así. Rosadito. Los colores muy claros, no me gustan. Así ya, vamos saliendo. Nos vamos para la casa. Son 11:15 de la mañana. Ya hemos llegado a la casa. Y aquí está Diego, este es el recibo. Se mojó, bueno, Juan lo limpió. Lo que en total gastamos unos $400. Así un poco esto. $4.59. Aquí está, con tax incluido. Bien, ya Diego puso aquí en su juguete un pomo. Mira, papi. Vamos, let's go. De ropa, antes de mostrarles lo que compramos. Estoy contenta con mi luz. Ya oficialmente, gracias a Dios y a Juan que me regaló esto. ¡Mi luz! ¡Ya tenemos la luz! ¡Oh, my gosh! Y miren, bueno, por aquí lo que tenemos es algo muy importante, que obviamente viene con la luz. Las dos cosas juntas. Y esto, que también se lo mostré en el carro, es otra lucecita. Miren esto, qué belleza. No lo puedo creer. Ay, también, pero es una mini. Marca Ulanzi, o no sé cómo ustedes le llamen. Miren, ahora se las voy a abrir. Y por acá tenemos, disculpe, este tres pies pequeñito. Falta la cámara, señores, pero esto poco a poco, porque imagínense, es uno solo, ¿verdad? Es un mini tripod. Miren. Miren qué belleza. Ok, aquí voy a abrir la lucecita, miren. Voy a abrirla así. Bien, mira, aquí tiene para cargar. ¿Ven? Su cablecito. Y para aquí tiene. ¡Ay, miren qué cosita! ¡Ay, más hermosa! ¡Ay, sí es hermosa! Miren esto. Miren esto. Miren. Miren con todo y todo. Esto es una maravilla. Miren, aquí por detrás se le cambian las luces. ¿Ven? Tiene hasta 360 cambios de luces. Miren aquí. O sea, los colores se le ponen, ¿eh? Realmente. Miren. Porque había una que era solamente color blanco, pero uno nunca sabe en el futuro qué va a pasar. Así que mejor compramos esta que viene con todo. Ok. Así. Miren. Con su cable para cargar la corriente. Ahora el trípode. Esto es maravilloso. Miren, este es el trípode. Muy chiquitico. Miren. Miren qué cosa más preciosa, chiquitico. Ay, mi madre. Miren aquí. Miren qué belleza. Es negro y dorado. Diego con su mano. ¿Quiere de cuerda? Pero es un momentico. Miren, esto es así, señores, esto me encanta. Yo tengo que practicar bien porque yo no sé cómo funcionan estas cosas. Me explicó ahí, pero ahí. A mí mi cabeza no me daba tanto. Oh, miren, es así. ¿Ven? Le asodan aquí esta cosita de aquí y esta. Pues gira y toda la onda. Vamos a apartárselo porque yo quiero ponerlo para el celular. Espérense, porque yo no sé nada de esto. Yo estoy aprendiendo. Soy una novata, una guajira. Oh, miren, espérense. Presionan aquí que hay un botón chiquitico aquí. Miren esto que está aquí. Porque yo no sé, estoy aprendiendo. Y se abre. Ah, pues esto está mal. Es para acá arriba. Oh, ay, mira esto. Esto es una burundanga para la malanga. Aquí tiene un nivel, ¿ven? Verde. Esto que está aquí. Y ahí ustedes ven si está en nivel o no está en nivel. Esta onda. Ay, qué maravilla, señor. Siempre lo miré online en Amazon. Yo dije, algún día lo tendré. Algún día lo tendré. Y aquí está. Miren qué bonito, miren. Porque no está lindo, son mis pelos. Eso no importa ahora, eso no es importante. Lo que importa es esta vaina. Ay, el hombre del carro. Aquí está el otro tres pies que es de la lámpara. Es inmenso, ustedes saben, y adentro está, mira, es un túnel, una cosa. Pues esto hay que usarlo ya. Así. Y aquí está. Doña lámpara. Tenemos tres pies chiquiticos que están ustedes aquí encima.
Miren qué belleza. Ya es otra cosa cuando uno va. Y aquí recojo las paticas y lo puedo sostener así. Ustedes nos van mirando porque bueno. Oye, ahora sí, no con el teléfono aguantado todo el tiempo así. Miren qué rico, caballero. La luz hay que cargar, se lo voy a mostrar. Oye, qué risa. La luz está aquí cargando, miren, hay que cargarla. Miren, ¿ven? Miren qué belleza. Está ahí cargando. Y ahora con este desorden que tengo aquí, juguetes en la cocina. ¿A usted también no le pasa eso? Tiene juguetes por todos lados. Tengo que fregar, tengo que lavar la fruta que compramos. Otro juguete por aquí. Diego, hijo mío, recoge tu juguete, venga. Dice que pipi. Say hi. Con la nariz sucia. Y una cara que pone. Va a ser el actor. Thank you, baby. Lámpara, señores. Voy a hacer un review de la lámpara. Cómo se arma. Y todo. Aquí está sucio porque tengo que limpiar la casa. Pero eso para otro día, porque no tengo tiempo. Miren qué linda. Ay, no lo puedo creer. Es una belleza. Ay. Bueno, aquí seguimos con la lámpara. Juan quiere poner también su teléfono ahí, los tres juntos. Yo no sé. Dile, y aquí estoy yo. Ay, cosi. Una foto con la miniatura. Ay, qué lindo. Momento lo voy a dejar aquí. Yo no pensé que es una foto, pero papi, es un video. Y antes, un zapato. Aquí la voy a dejar en esta esquina de mi closet. Ojalá que no me la rompan, porque no tengo otra esquina donde para ponerla. Y no voy a estar armando, desarmando, ¿verdad? La voy a dejar ahí. No toques, que te quemas. Bueno, no, la voy a dejar aquí. Ustedes pueden creer que me está haciendo el review ustedes de esta lámpara maravillosa. Mire, sin hablar yo, porque escuchan al vecino. Se ha puesto a cortar hierro a esta hora. Miren mis antenas. Sí, porque, ajá. No puedo hacer el review de la lámpara como yo quería. Hablando, explicando bien todo como debe ser. Así que me va a tocar ponerlo todo por escrito. Porque también tengo aquí a Diego. Déjame taparle aquí porque anda en paños menor. Anda con un pamper. Y no he podido hacer el review hablando como yo quería. Yo lo haré más adelante cuando ya el vecino deje de cortar hierro o madera. No sé, esa gente que se ha mudado para esa casa. Está cortando un carro, yo creo. No, pero de verdad que sí me encanta la lamparita. Miren estos señores. Oye, una maravilla. Como ya dije antes, estoy culeca. Este quedó flojo porque un video uno graba ahí más o menos y después ya uno hace bien. Pero me quedó maravillosamente bien. Así que yo todo en la casa, todos los equipos que tenemos en la casa tienen esto de protector por si sube el voltaje, ¿verdad? Pero ya hemos terminado. Se puede quitar esto. En todos lados tenemos en la casa, en refrigerador, en televisor. Para todos. Es muy importante porque se te puede fundir algo. Tengo mala experiencia cuando sube voltaje, lo que se quema es mucho. Tengo mala experiencia de pequeña. Porque, ustedes me entienden. Y aquí estoy yo. También recogiendo un poco el buró de Melissa, porque esto es de Melissa, su cuarto. Tiene un montón de tareas que hacer. Hoy es sábado. Miren todo esto que tiene que hacer. Y su papá le está imprimiendo más todavía. Esto de la escuela online a mí no me gusta. Sinceramente, a mí no me... Ellos están muy estresados, lo que quieren es todo el tiempo. Salir. Como su mamá, pero en este caso están muy estresados, quieren ir a jugar, hacer otras cosas. Diego no está en la ventana. Cierra ahí, que entra un león por ahí, nos va a comer. Cierra ahí. Y abre la ventana. ¿Qué pasó? Y que no quieren estudiar, hoy es sábado. Pero imagínense ustedes. Es que tienen mucho trabajo para hacer. Todos los que tienen un day off. El day off de ellos todos los días, pero bueno. Diego, vamos, ven. Vamos, Diego, ven. Vamos, bajando. No. Miren, con esta de Melissa, que tengo ropa para doblar, que esto no para nunca. No. Ok, espérense. Bueno, mis corazones, hasta aquí ha llegado el vlog de hoy. Yo espero que les haya gustado. No olviden suscribirte al canal, dejarme un like y compartir para que esta familia siga creciendo. Tengo los ojos encandilados con esta luz que tengo aquí. La pequeñita, se lo voy a mostrar. Esta, o sea, es increíblemente maravillosa. Se la recomiendo. Ya no veo. Tengo los ojos encandilados.
Hasta un próximo vlog.